Para que se le oiga. Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Tenemos también al presidente de la Federación Cántabra de Automovilismo, Gonzalo Pérez. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y tenemos también a Víctor Mazón, un poco como cabeza visible de esta organización de Pamares Motorsport. Víctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas y bienvenidos todos. Bueno, vamos a empezar un poco a hablar de lo que va a ocurrir esta temporada 2023 en una prueba, Víctor, que creo que podemos hablar de récord, porque tal y como está la montaña en el noroeste de España, tenemos que estar muy contentos con la inscripción que estamos teniendo en la subida lisas, porque tenemos prácticamente de todo. Sí, la verdad que muy contentos porque hemos conseguido, a falta de dos semanas para cerrar el plazo de inscripción, cerrar el cupo de 90 coches, bueno, de los 85 que teníamos previstos, ya que no tenemos más espacio en asistencias ni en el pueblo para albergar más coches. Y al final hemos vuelto a abrir, hemos aceptado 6 coches más que habían quedado de reserva, para nos parecía mal dejarles fuera. Bueno, vamos a hablar un poco de los pilotos, un poco de cabeza, luego nos meteremos con los horarios, con el trazado, con todo lo que es el tema técnico. Cuéntale un poco a todas las personas que están aquí en este centro cívico, ¿qué pilotos punteros vamos a tener en esta edición de la subida de lisas? Pues está el que ahora mismo yo creo lanza espada en el Campeonato de Europa, que es Joseba Iraola, haciendo podiums en casi todas las carreras. Tenemos a Arkaitz Ordoki desde el País Vasco, luego desde Castilla-La Mancha tenemos a Jesús Ortiz, tenemos a Jairo Pesquera, que viene desde Asturias, y luego los de aquí del regional, Diego Caparrós, Miguel Gutiérrez, Manolo Cabo con el Nissan, y bueno, el bonito Porsche de Buscaro. Y tenemos pilotos vasco-franceses también que nos van a acompañar, que ya son como de la familia. Sí, tenemos gran amistad con ellos y viene bien nutrido. Son 7 pilotos que vienen tanto con CMs, con barquetas y con carrozados. Entonces, muy, muy orgullosos de la lista que ha quedado. Bueno, vamos a ver un poco temas técnicos, Víctor. En primer lugar, verificaciones técnicas, verificaciones administrativas, emplazamiento, horarios, para que toda la gente lo sepa. El próximo viernes 7 de la el viernes 7 de julio a las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde, en el pabellón de la Alcabada. Allí podrán ver todas las verificaciones técnicas administrativas y luego pasarán al parque cerrado, que será en el colegio, en las instalaciones del colegio. Tema importante, corte de carretera, porque hemos tenido algún año algún problemilla, con los pilotos se quiere montar muy rápido la asistencia y hay que dejar bien claro que hasta que no lo diga la organización no se puede montar, porque puede haber una sanción administrativa. Será a las 9 el sábado, a la misma hora que saldrán desde el parque cerrado, desde aquí de la Cabada, en caravana los coches. Se les llevará en grupos y es cuando sus asistencias podrán poner en la carretera, en el margen derecho, montar las asistencias. Ya las tienen marcadas, delimitadas y no tendrán que pelearse por tener que colocar el sitio, la carpa, la furgoneta. Ya lo tienen totalmente delimitado con quien han pedido compartir y simplemente será llegar los vehículos y montar la asistencia, que tienen hora y media hasta que empiece la carrera, la primera manga, a las 10:30. Bueno, es muy importante también comentarle a todos los aficionados, Víctor, los accesos, para que puedan entrar con total seguridad, estar en sitios altos, en sitios seguros, porque como decía nuestro amigo Saño, Alisas tiene unas gradas naturales espectaculares y creo que es una de las subidas donde el aficionado puede estar más cómodo, y sería importante también comentar por qué puntos podemos entrar a esta subida para estar cómodamente. Desde el propio corte carretera tenemos un acceso que va por el lateral y llega al kilómetro 3,5, donde ya empiezan las paellas. Ahí podrán acceder parte del público. Luego tienen otros más recónditos que hay que buscarlos por el Puente de los Arroyos o por Matienzo, y si no, ya por la parte de meta, por el Arredondo. Horarios. Venimos del Lansa, venimos a Lisa, nos vamos a Reocín, nos vamos a Peñacabarga, vienen los de Peflas con el rally de Alfoz y Cartes. Vaya veranito que te espera. Bueno, que nos va a esperar a todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, y lo peor es que, bueno, pues vienen las pruebas que vienen ahora, son pruebas que yo las llamo siempre pruebas fuertes, ¿no? Con más afluencia de pilotos, con más afluencia de gente, y que hay que, bueno, pues que poner un poquitín más, porque al final no es igual una prueba, con todos los respetos, cuando hay menos gente,
que lo controlas bien, que cuando hay mucha gente, ¿no? Muchos pilotos, es mucho más lío, con más espacio, y al final hay gente, bueno, pues que cuesta y... Pero bueno, yo creo que ya son perros viejos estos, ya van con una, creo que van por la 17 ya, y al final, bueno, pues son gente que no son como la gente joven que puede empezar, ¿no? Como puede ser Puente Nansa o pruebas que les cuesta un poquitín más. Al final ya, pues, Julio antes ya les ha dejado todo encaminado, les enseñó bien, y casi es como que te levantas y vas, robando, y vas, ¿no?, para allá, ¿no? Aunque no es así, hay que trabajar mucho durante meses, y al final, como te descuides, te pilla el toro. Pero bueno, yo creo que al final, con la colaboración de todo el mundo, como ha sido hasta estos años atrás, no va a haber ningún problema. Con el alcalde, que antes de empezar, alcalde, felicitarte, porque de nuevo vamos a estar otros 4 años y seguro que la subida de Alisas va a tener cuerda para rato. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por un año más estar aquí, en este pequeño salón, y, como no, presentando esta prueba. Como decías, pues sí, otros 4 años más, seguiremos ya, son unos cuantos. Pues nada, la 17 empezó cuando llegué yo a la alcaldía, poco más. Se me presentó ahí este señor que está ahí sentado, y mira lo que nació, la cría que nació. Fíjate, se ha crecido ya. Hacemos el año que viene la mayoría de edad. Sí, son 10, efectivamente, el año que viene, mayoría de edad, 18 años. Empezó con una cosa, por Dios, impensable. Pues sí, la verdad se ha dicho que para mí, para la corporación y para el pueblo, es una enorme satisfacción y un orgullo, pues, que esta prueba, pues, ha cogido el auge. Porque, a ver, decía el presidente antes, yo sé, un poco a distancia, en paralelo, lo que se trabaja. Y el triunfo de las cosas está en el trabajo, lo que no se ve. Lo demás es muy fácil, ponerse la corbata y llevarla, no sé qué, y ese día. Es que yo, sin querer, porque me toca muy cerca, veo lo que se hace desde el día siguiente de que termina la prueba. Y ahí está el triunfo, y está el objetivo de todo. Es que la otra prueba no... algo hay. Esto, como todas las cosas, los órdenes en la vida, hay que mimarlo, tratarlo y trabajarlo. Y tiene que haber gente anónima, gente que porque claro, anónima y que le gusta mucho esto, evidentemente. A ver, cada oficio, cada deporte, pues siempre hay ese tipo de gente. Aquí les toca a esta gente, al que tengo aquí a la izquierda, y todos los que estáis de azules por ahí, no os nombro porque lo sabemos todos, ¿no? Y gracias a ellos, esta prueba para nosotros, para el ayuntamiento, es una enorme satisfacción, y evidentemente nos pone, como antes he dicho a Félix, nos pone en el mapa de Cantabria a nivel automovilístico. Siempre se ha hablado, ¿no?, de que la prueba, yo creo que la prueba está bien así, efectivamente está muy bien así, veo que cada año viene gente de más límites, de más zonas, pues eso es bonito, y avanzar, dar pasos más hacia adelante, yo creo que no conviene. Creo que tenemos los pies en el suelo. Sí, los pies en el suelo, y cada año nos veremos aquí, disfrutaremos, charlaremos, ese día iremos a ver la prueba, y creo que es lo más importante de todo, ¿eh? Que sigamos todos como una familia, que disfrutemos de ese día, que nos orgullicemos de nuestra prueba, que todos los que estamos aquí, tanto los que lo organizan como los aficionados que somos, disfrutemos de ella y hagamos gala de ella, y que un presidente de la Federación de Nuestra de Cantabria vaya por ahí y diga en Cantabria hay pruebas de un nivel importante y sacar gala de ellos. Yo creo que eso es lo más importante de todo ello. Hacer piña, hacer grupo, y eso es, ese es el diríamos el quid de la cuestión, de que las cosas salgan bien. Yo creo que por ahí van los temas.